Ya sabes que esta semana está teniendo lugar el Foro Económico Mundial en Davos, en la ciudad suiza de Davos, en la que yo también estuve en un momento, no en el foro, pero sí en la ciudad, la conozco. Y el Foro Económico Mundial es algo por el que yo me apasioné hace 10 años, pero que desde hace 3 me llevó a cambiar radicalmente de posición al respecto. ¿Quieres saber qué opinaba antes del foro de Davos y qué es lo que opino ahora? ¿Quieres conocer el motivo de mi cambio? Bien, entonces quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te daré 3 motivos concretos por el que yo cambié de idea sobre el foro de Davos y uno tiene que ver con la presencia de las mujeres. Sí, es algo por el que vas a alucinar. Sí, señor, aquí estamos hablando del Foro Económico Mundial de Davos. La verdad que te voy a decir primero qué es lo que a mí me cautivó hace 10 años cuando inicié a informarme, descubrí que existía ese foro, un foro que lleva ya muchísimos años, no sé si son ya 40 años que está teniendo lugar en la ciudad de Davos y que antes se realizaba de una manera quizá más opaca, donde se reunían básicamente los grandes intereses económicos de Occidente y básicamente debatían acerca de cuestiones asociadas a la economía y de cómo podían establecer acuerdos con el fin de que la economía girase de una manera favorable a los distintos intereses económicos del mundo. ¿Qué ocurre? Que cuando este foro inició a tomar cuerpo, inició también a despertar los intereses de los políticos. Políticos que no quisieron perderse las citas y que poco a poco fueron acudiendo también al foro de Davos con el fin de establecer que redes clientelares para financiar sus políticas, para financiar sus campañas electorales, con el fin de favorecer a esos grandes intereses económicos y empresariales. A partir de aquí se inició a establecer una serie de lazos de connivencia entre los poderes políticos y los poderes económicos para generar monopolios y tráficos de influencias que beneficiasen a las dos partes, en detrimento de quiénes, por supuesto, de la población que vivía a oscuras de todo esto. Pero claro, en el momento en el que los políticos iniciaron a acudir al foro de Davos, también la prensa y los medios de comunicación iniciaron a hacerse eco de esta feria que se realiza todos los años en el mes de enero, en una ciudad donde hace muchísimo frío, en Suiza, una ciudad muy inhóspita en invierno y más en el mes de enero, y que precisamente atiende a esa necesidad de antaño de los empresarios, de los intereses económicos, de reunirse en lugares más apartados, lejos de las miradas indiscretas de la prensa, pero que con los años, poco a poco, ha ido destapándose, ha ido tomando cuerpo y hasta incluso iniciando a ser un lugar donde las personas pagan para estar. Así es como esos intereses, quizás incluso loables inicialmente, iniciaron a pervertirse debido a esas redes clientelares que unían a los políticos y a los económicos y a los poderes económicos. Tanto es así que a lo largo de los años han acudido los mayores mandatarios al foro de Davos. Yo recuerdo como, por ejemplo, Vladimir Putin ha sido uno de los principales invitados en distintas ocasiones. Y si no recuerdo mal, también ha acudido el presidente de China. En fin, es un lugar donde poco a poco los grandes intereses económicos han visto en la atención de los políticos una oportunidad para establecer monopolios y para generar beneficios gracias a acuerdos que pudieran favorecer a sus intereses con cada uno de los países. Y esto es en lo que se ha convertido el Foro de Davos, una feria donde grandes intereses económicos a nivel mundial, es decir, multinacionales, grandes organizaciones y fundaciones y ONGs a nivel internacional, financiadas por esos fondos económicos y grandes mandatarios, se reúnen para conocerse, establecer lazos de confianza y a partir de ahí hacer girar el mundo a sus antojos. Y es por esta razón que desde hace 3 años, cuando inicié a verle el plumero a todo esto, inicié también a desconfiar del foro de Davos. Y es así como poco a poco he ido cambiando mi posición al respecto, pero no sin unos argumentos muy concretos. Y esos argumentos que son 3 concretamente tiene que ver con 1. El hecho muy hipócrita de que, aun defendiendo todos los intereses de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, la Agenda 2030, es un foro nada inclusivo hacia las mujeres y es más, muy machista y donde la prostitución campa a sus anchas. Te daré datos al respecto. 2. El hecho de que se tiene mucha sensibilidad por la huella de carbono, pero al final quienes acuden allí y pretenden que nosotros vivamos en ciudades de 15 minutos, donde todo esté cerca para no desplazarnos, que renunciemos a los coches, etcétera, luego se desplazan allí en aviones y jets privados que contaminan y ya te diré
según unos últimos estudios, cuánto contaminan. Y tercer argumento, el hecho de que, por un lado, se busca un globalismo económico, pero se busca a través de la intervención de los estados y de los lobbies de poder económico y social, que unidos al final lo que pretenden es regular la vida de las personas y financiar sus intereses a base de impuestos. ¿Cómo? Esquilmando a la población. Cosa de lo que ha dejado muy claro Javier Milei en el discurso histórico que dio en Davos ayer y del que hice un vídeo específico que, si no has visto, te aparecerá por aquí o por aquí la etiqueta para que puedas acceder a él. Pero vamos a ir al final de este vídeo a dar una serie de argumentos sobre... Te había dicho que te daba tres motivos por los que yo cambié de idea sobre el foro de Davos, y el primero de todos tiene que ver con la posición de la mujer. Una agenda 2030, que es una agenda feminista, principalmente feminista, que debería de defender la inclusividad de la mujer, viene representada por poderes económicos y políticos en Davos que hacen todo lo opuesto a ello. Y me refiero que, fíjate, esto es de la Instituto Andaluz de la Mujer, Unidad de Igualdad de Género, de 2015. ¿Cuántas mujeres líderes hay en el foro de Davos? Y decía, en 2015, un 17% de los participantes son mujeres, 491 frente a 2.381. A día de hoy, ese porcentaje ha crecido un poquito más, hasta un 25%. En el foro económico de Davos sigue faltando presencia femenina. Esto es del año 2000. Estábamos hablando de una representación de un 21%, lo tienes aquí, y a día de hoy estamos hablando de un 25%. Pero lo curioso, que ese 25%, de ese 25%, que puede representar alrededor de, te podré decir, a ver si están aquí, unas 300, 350 mujeres, como mucho, es muy probable que la mitad de ellas, ojo con lo que te voy a decir, que la mitad de las mujeres que acuden a Davos sean prostitutas. Sí, así como lo estás escuchando. Esto es lo que relató, lo que desveló una investigación del The Times, lo tienes aquí, ¿vale? Esto es en inglés, te mandaré también el enlace en la descripción del vídeo. The Dark Side of Davos, a Den of Prostitution and Predators, ¿vale? Es decir, aquí lo que está diciendo que al menos 100 trabajadoras sexuales suelen acudir al foro de Davos, y el artículo habla de que además las suelen disfrazar de mujeres ejecutivas para que no den el cante, pero que realmente estén ahí para hacer los favores de esos políticos y de esos grandes intereses económicos representados en tres cuartas partes por hombres principalmente. Se ha hecho eco de esto también otro medio, que es Voz Media. La prostitución acude a Davos. Esto es de 2023 y dice, esto es muy interesante, una de las trabajadoras sexuales que estuvo en Davos durante la celebración del World Economic Forum varios años es Salomé Baltus. A través de su cuenta de Twitter, Baltus, de origen alemán, descubrió cómo era su experiencia durante sus viajes a la localidad suiza. Y aquí lo tenemos, es en alemán. Tener una suite en Suiza durante el World Economic Forum significa primero mirar los cañones de las pistolas de los guardias de seguridad en el pasillo del hotel a las 2 de la madrugada y luego compartir con los guardias los bomberos de regalo del restaurante y cotillear sobre gente rica. Hay que considerar que la prostitución está legalizada y regulada en Suiza desde 1940. A lo mejor el foro de Davos, posiblemente uno de los motivos que tiene para realizarse en Suiza es precisamente el hecho de que ahí la prostitución está legalizada. Otro artículo de 2023, desmadre en Davos, prostitución a la carta, escándalo con Microsoft. El foro de Davos no solo ha servido para escaparate de las élites y políticos, la cita anual han acudido más de 2.600 personalidades, una cifra récord de aviones privados por encima de 1.100 jets. 1.100 aviones. Ojo, de esto hablaremos en unos minutos. Pero lo interesante de esto es lo que cobran. Otras mujeres se han desplazado directamente a los hoteles para mantener su negocio sexual. El precio de unos $2.500 la noche, más 2.300 euros o franco suizo, o bien unos 700 euros la hora contratada. Los precios varían en función de cada una de la mujer particularmente, o bien los servicios se contratan directamente a una agencia de contactos. Según la prensa en Davos, los precios oscilan entre 600 y 700 euros por hora y una noche tiene un mínimo de 2.000 en esta semana. Así lo asegura Liana, una joven que ha brindado habitualmente sus servicios a estadounidenses ligados a un estadounidense ligado a Davos. Pero hablando precisamente de los aviones, vamos al segundo gran
a la segunda gran incoherencia sobre Davos. Y es el hecho de que, por un lado, esa gente se reúne arrogándose casi la potestad, ¿no?, de decidir cómo te debes de mover tú, y a lo mejor que abandones el coche, cuando, por el otro lado, ellos se mueven en jets privados. Y Greenpeace, ¿qué es lo que dice? Dice esto. Noticia de 2023. Los jets privados al foro de Davos generaron el mismo CO2 que 350.000 coches en una semana. Ojo, ellos se desplazan en jets privados, 1.100 jets privados que acuden a Davos, 350.000 coches en una semana. Dice, los ricos y poderosos que acuden a Davos para debatir a puertas cerradas sobre el clima y la desigualdad usan el medio de transporte más contaminante y desigual que existe, justo cuando Europa experimenta el mes de enero más cálido desde que hay registros y las comunidades de todo el mundo sufren los fenómenos meteorológicos extremos por la crisis climática. Bueno, esto si quieres, hay muchísima información, te lo voy a pasar también. Y para finalizar, vamos a ese famoso lema de Davos, del no tendrás nada y serás feliz, que resume precisamente la filosofía, la ideología woke de la Agenda 2030 de los principales exponentes y defensores del foro de Davos, con el que quieren implantar un nuevo socialismo en el que los gobiernos, es decir, los estados, engordados en sus estructuras, se esmeran para darte lo que necesitas en base a lo que ellos creen que tú necesitas, claramente, y haciendo que con el tiempo la propiedad privada desaparezca en pro de una propiedad compartida, algo que es de todos, y que permitirá a las personas ser más felices. Vamos, un comunismo 2.0 adaptado al nuevo milenio, en el que todo es un share, todo es un compartir, nada es del Estado, pero nada tampoco es tuyo, y si no es del Estado, y si no es tuyo, ¿de quién es? Pues precisamente de esos lobbies económicos que hacen connivencia y tráfico de influencia con esos poderes políticos que crean las normas y las estructuras legales para que esto suceda en cada país. Con esto, los políticos se blindan la continuidad, la perpetuidad en el poder, y los grandes poderes económicos se garantizan monopolios, golosos monopolios, con los que vivir acolchadamente y seguir disfrutando de los servicios de esas damas de compañía, al menos una vez al año, en Davos. Opuesta a esta ideología está la ideología del libertarismo, la ideología de Javier Milei, de Elon Musk, en la que, según los cuales, los poderes económicos no deben de aliarse con los políticos, deben de seguir funcionando. El Estado debe de tener menos presencia, tanto en la vida de las empresas como en la vida de los poderes económicos. ¿Por qué? Porque la medida en la que el Estado regula para unos pocos poderes económicos impide que surjan nuevos poderes económicos que lleven a la civilización a un mayor progreso. Así que, frente al lema no tendrás nada y serás feliz, se está iniciando a imponer una nueva ideología bajo el lema ¡viva la libertad, carajo! Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos realizando el análisis filosófico y, por qué no, en algún momento, dando perspectivas psicológicas para entender cómo rueda el mundo y cuáles son las motivaciones que llevan a los políticos, a las empresas, a las personas a comportarse de una manera o de otra. Con esto es todo. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!